iglesia del siglo VII, de cruz latina, interesantísima desde el punto de vista artístico, histórico y religioso. Fijaros cómo tiene esos cubículos que seguramente formarían parte de lo que se llama la sacristía o algo así, y ahora lo usan para guardar las andas de los santos. Está dedicado a San Pedro de la Nave, que está allí en aquella esquina, sobre un cantel, seguramente de otro monumento romano, religioso más antiguo, y es el titular del templo. El templo es el edificio. La iglesia es el conjunto de fieles cristianos. La gente confunde ambas cosas, pero bueno, que sepáis que no es lo mismo templo que iglesia. Y después ellos reutilizaban mucho materiales que encontraban en monumentos romanos, como podían ser columnas, estelas, ahora mismo por ahí unas estelas también de origen romano. Lo más interesante, seguramente, aparte de esta antigüedad que tiene, pues sería la decoración. La decoración es espectacular. Lo mismo el friso ese que nace en el ábside, la cabecera, hasta aquí, hasta el crucero, que sería de un primer escultor. Y luego estos otros capiteles, sobre todo los que representan a Daniel en el Foso de los Leones, y el otro del sacrificio de Isaac. El Foso de los Leones, ahí además tiene la inscripción que dice Daniel Lucius Lacum León, ¿no? Bueno, pues se ve en el centro a Daniel, el famoso profeta. No sé si conocéis la historia de Daniel, como en tiempos del rey Darío, el rey persa Darío, pues sus ministros le hacen firmar al gran rey Darío un decreto por el que todo el mundo tenía que adorar al rey en este caso, y Daniel se niega, y entonces dice, mira, pues como Daniel se niega, tiene que cumplirse lo que tú has firmado. ¿Qué es lo que has firmado? Pues condenarle al Foso de los Leones. Y con pena, dice la Biblia, que le mandó al Foso de los Leones y le dijo, ojalá te salve tu Dios. Efectivamente, pues le deja allí toda la noche, el rey se va con pena y al día siguiente, justo al amanecer, va a ver lo que había pasado. Y se encuentra con que los leones la habían respetado. El rey manda entonces echar al Foso de los Leones a los consejeros que le habían dicho que le arrojara a Daniel. Y dice la Biblia que antes de caer al suelo ya les habían despedazado. Bueno, pues, vemos ahí a Daniel que sale indemne del Foso de los Leones, el lago. Hace referencia, lógicamente, también al bautismo, al sacramento principal que tenemos en la religión cristiana, y los leones de beber agua o de lamerle los pies, que también hace referencia a esa purificación del bautismo. La verdad es que de leones tienen poco, porque no conocían a los leones, no conocían a los leones, pero bueno, lo intentan, ¿no? Para la parte de acá hay otro personaje también muy curioso, que es San Felipe, el apóstol, que tiene encima de él una corona y unas flores de lis. Y hace referencia también a su martirio, porque tiene una historia interesantísima, el apóstol Felipe, y está basado en unos textos que se encontraron en el monte Athos, ese famoso monte de Grecia donde hay muchos monasterios. Entonces, se ve que el escultor conocía esa historia y por eso pone ahí la historia de San Felipe. Por la parte de atrás hay otro apóstol que es Santo Tomás, aquel que dudaba de que realmente Cristo hubiera resucitado. Bueno, pues, entonces, lógicamente, estos dos apóstoles, que por otra parte son secundarios dentro del apostolado de los 12, pero están ahí puestos por algo, por esa razón, ¿no? Y el otro capitel, pues, es el sacrificio de Isaac, que también hace referencia, lógicamente, a Cristo. Vemos cómo Isaac está allí en un altar
a punto de ser sacrificado, encima del altar visigótico también, como el que tenemos en la cabecera. Encima del altar hay un manojo de paja para después de muerto ser quemado, como hacían con los sacrificios. Y se ve una mano, que es la voz de Dios. El artista, genialmente, como la voz no se puede esculpir, pues pone la mano de Dios, que le dice: detente, Abraham, no mates a tu hijo Isaac. Bueno, pues ahí vemos a Isaac intentando clavar el cuchillo, y la voz de Dios en forma de mano. Y a la derecha un cordero que sirve de sustituto a Isaac para el sacrificio ese. Desde esta época, desde el Génesis y ya luego en el Éxodo, el cordero se convirtió en símbolo de la salvación, porque sirvió para salvar a Isaac y sirvió para salvar también a los hebreos cuando en la décima plaga de Egipto, pues los hebreos habían pintado sus puertas con la sangre del cordero pascual, y sin embargo los egipcios no. Y pasó un ángel exterminador que mató a todos los primogénitos de los egipcios, y se salvaron los de los hebreos. Bueno, pues el cordero por eso es símbolo de la salvación y símbolo de Cristo también, y lo tenemos ahí. En los laterales tenemos a San Pedro con un libro y una cruz, y a San Pablo, que eran los apóstoles más importantes del cristianismo. San Pedro, porque fue el primer papa, también escribió una epístola, y San Pablo, porque fue el evangelizador de los gentiles, los que no eran judíos, el primero que se atrevió, digamos, a pasar el cristianismo a los no judíos. Por eso que su nombre en griego significa pequeño, Pablo, pequeño. Y después, encima, hay un friso también de decoración de racimos y de pavos reales que hacen referencia a la Eucaristía, porque de la vid se saca el vino que sirve para consagrar, ¿no? Y los pavos que están picando, los racimos, pues simbolizarían también las almas que ya están gozando del paraíso ese al que se supone que llegarían los que mueren, ¿no? Veis por ahí también otros racimos y otro tipo de plantas, como podría ser también palmeras, el árbol de la vida, incluso adormideras, las amapolas, aros, hiedras, piñas, que tienen relación con la inmortalidad, y luego esas ruedas, rosetas y cruces, claro. También aquí hace referencia a cómo Cristo es el sol de justicia, por eso las ruedas o las rosas, y hace una referencia también a ese tipo de simbología cristiana. Y por otra parte, también tienen que rellenar todo el friso, porque les decía mucho el adorno. Cuando tenían su horror al vacío, pues ellos querían también ver cosas bonitas. Muchas veces tenían todo tipo de adornos para sentirse más inspirados, ¿no? Hay caras también por todas partes. Hay caras, por ejemplo, en este otro capitel, ¿veis? Hay caras y otro tipo de pavos. Felipe, ¿por qué dices pavos? ¿Por qué empleas pavos y no otro ave? Porque los aves del paraíso, decían otros, porque las aves del paraíso son de allí, de la India y de Australia y de esa zona, entonces seguramente no las conocerían ellos. Algunos dicen aves del paraíso, serían pavos reales. Ah, pavos reales, porque las aves del paraíso no las podían conocer, ya, lógicamente. Seguramente son pavos reales, sí, que eso sí que los conocían, sí. ¿De acuerdo? No aves del paraíso, claro. Sí, sí. Es que son aves muy exóticas. Ya. Muy exóticas. Lo mismo los pavos que las aves del paraíso, ¿no? También os decía eso, que hay muchas columnas reutilizadas. Fijaros, lo mismo en las basas, que tienen un adorno triangular con caras y con algún jinete por ahí, con alguna historia
de tipo, pues eso, oriental. Algunas veces lo identifican con Belerofonte o San Jorge luchando contra el dragón. Aquí también, en toda la iglesia, lo que se intenta es ver la lucha del bien contra el mal, la victoria sobre el demonio. Está por todas partes este tipo de símbolos cristianos, ¿no? Al ser reconstruida, pues se cambiaron las bóvedas, que seguramente serían de otra manera. Pero bueno, la solución arquitectónica era abovedada, toda ella. La bóveda de cañón que ahora tenemos, pues seguramente es de reformas posteriores. Y el arco de herradura no es tan cerrado como el andaluz de los musulmanes. Seguramente será lo de dos tercios este y el otro, pues tres cuartos o algo así. Pero bueno, sigue siendo arco de herradura típico de los visigodos, ¿no? Veremos por aquí también, en el cubículo de la entrada a la derecha, el sepulcro de los santos San Julián y Santa Bárbara, los santos barqueros de aquellos que tenían la historia tan trágica de haber matado a sus padres, que luego se convirtieron en barqueros que pasaban el río. Y algunas estelas romanas y alguna de estas lisanteca, que es una especie de hueco para guardar las reliquias de los santos. Y darme una vuelta por todo el ámbito. Felipe, otra cosa. Sí. En apariencia es como si, son como si fueran dos palos. Por el tipo de piedra, por la ornamentación, hasta esas columnas parecen una, como si fuera una primitiva y luego el resto es una extensión. Vamos a ver, sí que ha habido, por ejemplo, la escultura, está clarísimo que había dos escultores. Uno más primitivo, más tosco, y después este de los capiteles de Daniel y de Isaac. Y es que luego la iglesia ha sufrido diversas restauraciones. Es que han pasado 1300 años desde su comienzo. Entonces sí que ha habido diversas restauraciones, incluso se han utilizado ladrillos, ¿eh? Esa zona ahí parece más rústica, más así. Bueno, das cuenta de que, claro, es que se ha reconstruido toda ella, ya, toda, claro. Sobre todo cuando el traslado. Y en el traslado se quitaron las lápidas romanas y se pusieron otras, y algunas. Pero bueno, que todavía conserva este aspecto sorprendente y magnífico de una iglesia que... La altura original era más baja, era más... Más pequeño. Sí, ¿la subieron algo más? Cuando la restauración, siguiendo las indicaciones de Gómez Moreno y tal, pues, fue una restauración hecha por un tal Ferrán, un arquitecto, y la hicieron bastante bien. Tiene gran mérito el haberlo hecho, sobre todo en esa época, que no era, me parece que fue la primera que se trasladó. Y además, eso, si tuvieron que numerar todas las piedras, tuvieron la ventaja de que, como no estaban sujetas con argamasa, pues nada, simplemente las colocaron, están lo que se llama a hueso. La flor de luz, las piñas, el aro, que es una planta muy venenosa, pero muy colorida. Aro. Muy venenoso. Gracias.
haceros una visita guiada un poco fugaz porque tienen ustedes poco tiempo, ¿de acuerdo? Así que si me acompañan. Nos encontramos en la planta dedicada al barro. El barro, como bien saben, se sustrae de la tierra y de ahí cuatro elementos, ¿no? Que son la tierra, el aire, el fuego y el agua. La tierra, porque es de donde se extrae, sobre todo se utiliza la arcilla roja y el mineral mica, que es eso que veremos brillante de ahí. El aire, porque hay que dejarlo secar. El agua, porque hay que moldearlo. Y el fuego, porque hay que cocerlo para poder realizar todo tipo de piezas que ven en las vitrinas. Una de las máquinas simples que inventó el hombre para poder facilitar la labor es esto que ven en las fotografías, que es el torno. Existían dos tipos de torno. El torno que ven en la fotografía, que era el de las mujeres, que era estando de rodillas y más manual. Y el de los hombres, que tenían que estar sentados y hacían muchísima fuerza con el pie y también ganaban muchísima más velocidad. ¿Vale? Vengan conmigo. Las tinajas, efectivamente. Las tinajas se utilizaban antes para guardar todo tipo de líquidos, en especial agua, vino o aceite. ¿Se dan cuenta de lo que decía antes, de esto que brilla? El mineral mica se utilizaba para que fuera más efímero y más ligero. Entonces, la manera de hacer las tinajas era hasta donde ven el agujero con el torno que han visto allí. Y después, cualquier tipo de tinaja se hace igual, pero explico esta que como está decorada es más fácil de entender. Se utilizaba una línea, se dejaba secar, al día siguiente otra línea, se dejaba secar, otra línea y así. Porque si no se rompía y se partía y no se podía hacer. Entonces, como ven, es un material que es muy fácil de conseguir, prácticamente gratuito, lo podía tener todo el mundo, pero por el tiempo de elaboración se tardaba mucho y entonces era realmente un ¿qué se dice? Objetos que tenían gran valor y que se pasaban de padres a hijos, eran heredados. ¿Vale? Entonces, aunque se rompían, se grapaban para que siguiera funcionando y pudieran heredar. ¿Cuál de estos objetos cree que es una lavadora? ¿Lavadora? No, esa. Efectivamente. Es que la acabo de ver. Esta de aquí, el león. Una lavadora. Es una lavadora. Si se dan cuenta de lo que he dicho antes de la importancia de vedar, está rota y tiene grapas que se llaman lapas, ¿vale? Para que siga utilizándose. También se creó la primera fórmula de lejía, que era ecológica. Se hacía con cenizas de roble, que se tenían que tamizar para separarlas de las cenizas del carbón, y se metían aquí dentro con agua hirviendo. Se dejaban reposar de 24 a 48 euros cubiertos por un paño y moviéndolo de vez en cuando. Se sabía que estaba hecha la mezcla si se ponía una patata o un huevo y frotaba. Si no, se tenía que añadir un poco más de mezcla. Luego, pasado ese tiempo, se tenía que colar con un paño. Se volvía a meter con la ropa, se escurría bien y lo más importante era que tenía que extenderse sobre hierba verde y con el contacto de la luz del sol creaba la reacción química del de agua oxigenada y entonces blanqueaba la ropa. Así es que así era como se hacía antes. Claro. ¿Y la pequeña? La cola. Eso es un vacío. Eso es lo que decimos, claro. Extender la ropa. Oye, ya estaba bien, ya la he hecho. Sí, sí, sí. Se secaba y... Como seguramente sepan, el barro se utilizaba absolutamente para todo, también para la arquitectura. ¿Saben lo que es esto? Tapial, de adobe. 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 Adobe
Se hacía los edificios en la primera parte de piedra. Y el resto se hacía de muros muy gruesos, de base a tapial. Porque claro, tapial. Bueno, este es adobe. Hay tapial, pero eso es adobe. Entonces se hacía por una razón, y era porque al hacerlos tan gruesos, aislaba del frío y del calor, tenía propiedades térmicas, también aislamiento acústico, no se oía ningún ruido. Además, era un material que, además de gratuito y ecológico, era inerte, o sea, no le atacaban los bichos, tampoco se podría y se incendiaba. Con lo cual, por eso todo el mundo tenía este tipo de material. Ahora prácticamente ha llegado a las ruinas hasta nuestros días, y si no, algunos palomares que seguro que conocen. Pero para que vean, esta que tienen aquí, todo se hacía así. Las tejas se hacían de barro. Ahí abajo tienen los moldes con los que se hacía, que eran los ladrillos. Pero después de un proceso y después de mucho tiempo, las chimeneas también. Se empezó a hacer los ladrillos tal y como los conocemos, y por eso cambiamos los edificios. ¿Saben bien lo que es esto? Sí. ¿Les suena? ¿Cuál es la llave? Son los trajes folclóricos, sí, o regionales. ¿Creen que siempre ha sido así? No, me refiero a que siempre han sido trajes regionales. Sí. No, el traje de todos los días, el de domingo, el de fiesta, y el de boda y el de... Este era de boda, de chica, y este de chica, bueno, este de la zona de Salamanca, es charro. Ese que ven al principio de todo negro, ¿qué creen que es? El de luto. Es de novia también. Pero era por una sencilla razón. El negro, el color negro, era un color muy difícil y muy costoso de conseguir. Por tanto, una novia que podía permitirse era una novia rica. Así que tenía mucho prestigio. Por eso lo podían poner. Vale. Luego ya fueron cambiando y evolucionando, y ya como los conocemos, y ya los tienen también los niños. ¿De acuerdo? Si se dan la vuelta, les explico esa que tienen ahí. La educación antes era muy diferente de niños y niñas, y también la manera de jugar. Los niños jugaban al oficio de su padre. Entonces los padres hacían este tipo de juguetes para sus hijos, para que a la vez que jugaran aprendieran el oficio de cuando fueran mayores. Entonces, esto es para el carro, que es para el carretero. La carretilla, y esto de aquí es una aventadora. ¿Alguien sabe lo que es? Sí. Efectivamente, seguramente. Para separar el grano de la paja. Eso es. En cambio, las chicas jugaban a mamás y a papás y a las cotillitas. El único juguete que era unisex eran las tabas. ¿Han jugado alguna vez? Sí. Yo no. Pues eso desde la conoce. Esta de aquí, ¿creen que es...? ¿Esta de aquí creen que es un juguete o no? No, es un juguete. Es un juguete de niño rico. Los niños ricos jugaban en la escuela, que ya son caras también, ¿eh? Pero, y como no existía la calefacción, la manera de calentarse antes es lo que tienen debajo del pupitre, que era el brasero. Este de aquí también es un juguete de niño rico. Todo esto que ven aquí son muebles para niños bebés, ¿verdad? Antiguamente no existían ni muebles de IKEA, ni tiendas, ni nada. Todo lo tenían que fabricar ellos. Entonces, eso de ahí es una trona, esto es una silla y esto es una cuna. ¿Esto de aquí alguien sabe lo que es? El andador, efectivamente. Lo ponían aquí y lo tenían seguro porque, claro, los padres trabajaban y era una manera de que el niño no se moviera. ¿Y esto de aquí? Son los que ahora se llaman los parques.
Este era para los que ya sabían andar y entonces se podían sentar. Y este era, solamente se les veía la cabeza, porque antes convivían animales y personas en la misma sala. Vacas, cerdos, gallinas, ovejas. Entonces, si los padres no podían sacarlo del niño y el niño era demasiado pequeño como para andar y escapar, las gallinas le picoteaban o los cerdos le mordían y comían los dedos. Entonces era una manera de tenerlo protegido, aunque parezca un paragüero. Porque parece un paragüero, exclusivamente. Si vienen conmigo, vamos a bajar a la plancha. Hueco. Se le daban, en este caso de madres a hijas. Entonces, como antes había tanta natalidad y se tenían tantos hijos, si solo había una hija, pues lo conseguía entero. Si no, se dividía el traje por un lado, los zapatos por el otro. Pero si había más de dos chicas, se tenía que cortar para que se quedaran con una pieza e hicieran su propio traje para poder heredarlo. Por eso tiene tanto valor, ¿vale? No sube con un traje de baño. Una cosa, a partir de esta sala verán una serie de cuadros o de esculturas que no tienen mucho que ver con nosotros, porque es otra exposición, la de Guinová. Se ha intentado que se pueda compaginar en esta sala y el acero, ¿vale? Encontramos con un arte nómada, es decir, los pastores pasaban largo tiempo lejos de casa por la transhumancia. Entonces, a la vez que atendían el ganado, lo que hacían era crear este tipo de piezas pequeñitas para poderlas transportar, que realmente están muy elaboradas, se pueden acercar para verlo, y están hechas con asta de toro y con una navaja, para que vean la precisión. Todo esto son los elementos que usaba: el zurrón, la callada, la flauta y la cuerna. Se trataba de las clases sociales. Los más pobres tenían el bajo y los más ricos tenían el alto. ¿Por qué? Porque estaba mal visto agacharse. Para que vean. Ya está, para el orinal. Cuando esos cursos la tenía mi madre parecida. Por cierto, esa cama procede de León. Esa cama que ven ahí. Lo que cruza es
Eso es, que tapa aquí los hombros. Eso es un dengue, pero más pequeño. Más allí tienen los leones de montaña, son más grandes. Pero también es que hace más frío allí. Bueno, hace más frío. Oye, es que hoy aquí también. Lo nuestro es un frío húmedo por la niebla. ¿Puedo hacer foto aquí a esta salpiquera? Sí, 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 en flash se pueden hacer fotos. Sin problema. Madre, qué bonita. Si se dan cuenta, a diferencia del arte nómada de los pastores que era pequeñito, aquí han visto tanto en barro como en trajes que era más grande, porque podían tenerlo, podían venderlo o lo que fuera. Esto es una parte del traje regional que es el dengue, que seguro que les suena, que se cruzaba. Y esto de aquí son las famosas faltriqueras, los bolsillos interiores, que siempre llama la atención que estén tan ricamente decorados cuando no se ven. Vale, perdón. Todas estas vitrinas que van a ver aquí simplemente es para que vean los motivos de los que el hombre imitaba la naturaleza. Al principio eran motivos geométricos, luego pasaron a ser vegetales y florales, luego a imitar a los animales o hacer un intento, y finalmente el hombre, ¿vale? Aquí tiene piececitas dedicadas al hombre. ¿Qué trabajo tiene esto? Rodeen esta pieza, por favor. En el juego de niños. El de fuente es la recreación en grande del oficio del padre, que era carretero. Antiguamente, como bien saben, la manera de transportar animales, objetos o personas eran los carros. Había diferentes tipos de carro. Este en concreto, que está ricamente decorado, como pueden ver, era para fiestas y bodas. ¿Vale? Aquí, el que lo pintó se tomó la licencia de poder firmarlo y además de hacer una caricatura de sí mismo. E igual que pasa con los coches que tienen que pasar la ITV, los carros también. Y ahí tenemos dónde y la fecha. ¿De acuerdo? Será de niño, de niño. Es porque voy a ir ahí para hacer todo eso. Sí, este es tipo los vientos. Estamos a la los de la de la reina. Pero eso para marcar las veces. Santo por la noche. Si se dan cuenta, una vez más, los pastores imitaban a la naturaleza todo lo que veían o que no supieran lo que significaba. Y entre ellos, ese símbolo de ahí, ¿lo ven? Ese símbolo es el emblema del museo y se trata del árbol de la vida, es decir, el paso del tiempo, por las distintas etapas. Si vienen, claro, para resguardarse. Si vienen por aquí, hay una fila que voy a explicar esto de aquí. Antiguamente no existía la adolescencia. Los niños con 12 años se casaban. Entonces aquí vemos una especie de ciclo de vida. Nada más nacer, a todos los niños se les llenaba de amuletos porque eran muy supersticiosos debido a tanta mortandad y a los pocos avances científicos que había. Entonces, algunos de estos, por ejemplo, el sonajero, tenía los cascabeles para ahuyentar a los malos espíritus. Lo que ven que es una bota azul, era un chupete. Y lo que ven ahí que es una bola blanca, se colocaban las madres nada más de la luz para que nunca dejaran de dar leche.
¿vale? Pasado ese tiempo, se hacen adultos y entonces tienen que casarse. Así es que aquí todo esto es un complejo de ofrendas, que se hacían novios y novias. Podían ser ruecas, podían ser un botijo con las iniciales, las cucharitas de los pastores que han visto, cualquier motivo valía. Una vez más, veis otro traje de boda. Y aquí las joyas. Sobre todo, estos pendientes de aquí que ven, que es de la zona de Aliste, que lo llevamos nosotros, las calabazas que siguen existiendo a día de hoy. Y esto que es la camisa y el cinturón que llevaba el novio debajo del traje. La camisa, ¿eh? Y el cinturón. Pasado todo el tiempo de adulto, llegaba la muerte y colocaban en las camas este hachero con velas a los pies de la cama. En la fotografía igual no se ve bien por la perspectiva, pero en señal de respeto la gente se tenía que colocar a los lados. Nadie podía ponerse enfrente para tenerle respeto. Y una vez estaba muerto, se trasladaba en los carros. Este carro es un carro blanco, por tanto, los niños y las mujeres vírgenes podían estar aquí, porque el blanco significa pureza. El resto eran carros negros. ¿De acuerdo? Para que vean que es diferente el carro, pero que se utilizaba para todo. Esto aquí que veis, que la soledad es de cuando se hizo la funeraria, que sigue existiendo a día de hoy. Está en vigor en Zamora. Si se ponen por aquí en una fila, les explico esto de aquí. Ahora simplemente presentar a Ángel, que es un estupendo poeta y nos va a hablar de literatura zamorana contemporánea. Ya os conté que Zamora a lo largo de la historia es importante por su literatura. Él tiene muchos libros, tiene una biografía muy interesante y seguramente nos deleitará con su poesía. Decía Horacio, aquel famoso poeta romano, que la poesía y por extensión la literatura debía enseñar y deleitar. Eso es lo que nos va a hacer ahora. Seguramente cuando salgamos de aquí, pues sabremos algo más de literatura y de otras muchas cosas que nos va a contar Ángel. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Pues muchas gracias. Veréis, esto es un estreno a nivel mundial, porque hacer una visita turística a unos monumentos que no se ven es ya el colmo de los colmos. Ustedes van a asistir a un estreno mundial, que es una visita turística a un tema, la poesía. Además, a la poesía de un grupo de poetas excepcionales, porque esta ciudad tiene escritores excepcionales, novelistas excepcionales, vivos, no me refiero a históricos. Tampoco me refiero a poetas históricos, porque tenemos poetas desde el romancero, que debían de ser castellanos, a juzgar por lo tendenciosos que resultaron cuando escribieron aquellos romances del Cerco de Zamora. Los buenos eran los castellanos, sin duda. Escapó el pobre Arias Gonzalo, que iba con su hijo subiendo la Cuesta de la Morana, que está ahí todavía, se llama así, entonces no se llamaba Cuesta de la Morana. Y cuando iban de camino, el padre Arias Gonzalo le iba diciendo al hijo, mira, hijo, te están mirando las chicas de Zamora ahí detrás, míralas desde las murallas, te están mirando. Tienes que quedar bien, porque no me miran a mí, que soy un viejo, te miran a ti, que eres un hombre joven y, por tanto, agraciado. Es un romance que a mí me gusta especialmente, ver al padre y al hijo subir al campamento del rey a retar a los castellanos.
Luego fue el castellano el que bajó a Zamora a retar a los zamoranos y la cosa acabó fatal ahí en el campo de la traición. Pero no quiero alargarme. Os decía que vamos a hacer un estreno mundial. Y yo he preparado este estreno. Confieso que no lo había preparado para ustedes, para vosotros, sino que lo había preparado para un grupo que vino hace tiempo de La Mancha y que estuvimos en esta misma sala y fue un auténtico sin vivir aquel rato que pasamos. Porque no sé por qué razón. Sí, bueno, hubo una colección de malos entendidos y al final me sacaron de aquí casi como si fuera una estrella del pop. Me sacaron así tapándome. Mi amigo quería pegarse con los asistentes. Bueno, fue una experiencia no religiosa y ni siquiera poética, a pesar de que decían que eran poetas. Eran una partida de... Afortunadamente, ustedes no son poetas. No. Oye, pues es una suerte. Porque lidiar con poetas, salvo con estos que vamos a lidiar, no es una fortuna. Vamos a lidiar con poetas. Yo he preparado una selección de monumentos de la poesía zamorana. Los tengo aquí a mi izquierda, sus libros. Ellos no están aquí, salvo uno que sí está, pero como no querrá decir nada, pues yo voy a hacer como si no estuviera. O sea que ellos no han venido, algunos no pueden venir porque ya han muerto, pero todos tienen en común, o por lo menos yo los he vivido así, todos han tenido en común que han sido de alguna manera personas queridas por mí, muy queridas por mí, todos, sin excepción. O sea que además de poetas a los que admiro profundamente, son personas a las que quiero profundamente. Y les aseguro que no hay ningún tipo de amor extraño. Es, como decía un amigo mío de Canarias, somos amigos del alma, somos amigos desde hace mucho tiempo. Alguno, por desgracia, ya ha fallecido. Todos ellos se agrupan en este mismo gremio, en el mío. Todos son poetas. Hay más, por supuesto. No vamos a hablar de todos, porque la nómina es enorme. No voy a hablar de León Felipe, no lo tengo aquí. Ustedes lo conocen de sobra, por tanto, no hace falta a León Felipe presentarlo ni hablar de él. Pues, bueno, pero él no vivió en Zamora. Estos sí vivieron en Zamora. Crecieron en Zamora. Todos ellos bebieron el agua del río Duero. Todos ellos asistieron a los vuelos de los vencejos en las murallas de Zamora. Pasaron esos calores tórridos que sufrimos en verano. Y sufrieron también estas dichosas nieblas que sufrimos en invierno y que ustedes están gozando en primera persona, ¿no? Nosotros las gozamos desde la infancia. Todos ellos vivieron en Zamora. No todos han nacido en Zamora. Uno no nació en Zamora. Uno nació nada menos que en Larache. Pero se crió en Zamora. Yo también me pasé 17 años en Canarias. Pero nací en Zamora, me crié en Zamora y disfruté de todos ellos de una manera o de otra. Los más próximos a mí, evidentemente, me resultan más comprensibles y más emocionantes. Pero el que ya murió, a pesar de todo, me sigue resultando emocionante. Sigue siendo una especie de guía. Lo tengo aquí. El libro es ya un arcaísmo, como yo. ¿No? Ya está viejo y todo, y asqueroso, porque el libro ha viajado conmigo desde mi adolescencia hasta hoy, sigue viajando conmigo. Y es una lectura casi, no voy a decir cotidiana, pero recurrente. Vuelvo a leerlo una y otra vez. Se trata de Claudio Rodríguez. Pero no voy a empezar por él. Voy a empezar por otros poetas. Porque yo tenía preparado aquí una historia sobre los ríos. Zamora es una ciudad que la gente la asocia al Duero, pero se nos olvida que Zamora era un espigón rocoso entre dos ríos, el Duero por un lado y otro, el Valderaduey, que ahora desemboca más arriba de Zamora. Fue un terremoto que ocurrió en el siglo IX y que desvió el curso del río.
La ventaja de ese río es que le ocurre exactamente lo mismo que a los poetas estos. El Valderaduey desapareció, pero dejó las palabras que marcan los lugares por donde transcurría el río. Entonces, nos encontramos primero con una palabra leonesa, pura y dura, las llamas, que no es hoguera, es lamas, el barro. Saben ustedes que en el leonés, en ese idioma, en esa lengua que usamos hace 10 siglos o más, la L inicial era una L, y no se decía cuatro patas tiene el lobo, sino cuatro patas tiene el lobo, cuatro la lloba, cuatro la lagartija, dois la paloma. Ese era el leonés. Pues las llamas es una palabra leonesa. En realidad es el barrizal, la zona pantanosa donde se abría el río Valderaduey y dejó esa marca de palabras. Dejó otras marcas de palabras como la vaguada, vaguada, la alberca, o sea, el lugar para regar, las vegas, las huertas, ahora son chalés, pero entonces, hasta cuando yo era pequeño, todavía había huertas allí. Quedaron las marcas del río, la puentica. La puentica hoy es una plaza y ahí no hay puente, ni mucho menos, pero si se llama la puentica será por algo, será porque hubo un puente, por supuesto un puente muy antiguo, porque es femenino. Saben ustedes que el puente se cambió de sexo y se convirtió en el puente, pero antaño fue la puente, la puentica, la Ponte Vetera, como la puente vieja de Pontevedra, ¿no? Entonces, yo había pensado empezar hablando de los ríos, porque saben ustedes que los ríos tienen una especie de... son un lugar común. Para los poetas, los ríos tienen... son obsesivos. Desde Jorge Manrique y antes de Jorge Manrique, para los filósofos, los ríos eran algo mágico. Los ríos siempre se han parecido a las vidas del hombre. Siempre tienen un final, siempre tienen un transcurrir. Por tanto, vamos a empezar con un poema breve de un poeta, el primero de todos, que es el más joven de todos nosotros. ¡Ay, qué susto! Se llama, no lo habrán oído nombrar, o sí, se llama José Manuel Rodríguez Tobal. Y su libro más conocido, me parece a mí, es Grillos. Grillos es bastante significativo, porque es un libro de grillos. Los grillos de Machado son el coro de grillos, esos desagradables. Pero los grillos de Juanma no son esos grillos de Machado. Son unos grillos totalmente poéticos. Los grillos de Juanma son grillos, son en realidad poetas. Es una manera de entender el mundo visto desde los ojos de los grillos que están en la oscuridad, que no ven a ciencia cierta, pero que siempre están ahí en el verano sonando y aún en invierno quedan ocultos. A veces cuando uno cava la tierra se encuentra con un grillo allí trasnochado, quietito. Bien, pues vamos con ese primer poema, Los grillos. Perdón, Los ríos, de Grillos. Grillos fue un libro premiado con el premio San Juan de la Cruz. Muchos de los poetas zamoranos recientes han sido poetas premiados y reconocidos en premios importantes. Los ríos, de Juan Manuel Rodríguez Tobal. Si Juan Manuel Rodríguez Tobal estuviera aquí, bueno, ustedes iban a gozar porque Juan Manuel Rodríguez Tobal tiene una voz de bajo y entonces sonaría como si estuviera cantando. Lo siento, mi voz no es de bajo, es un mal tenor. Todo se va con ellos. El corazón, la lluvia, el peso de las flores. También tus alas se hacen transparentes cuando rozan su aliento, sin cuerpo todavía. Todo se va con ellos. El silencio que arde en la raíz del canto y aquel que no es promesa porque nada ilumina. Ahora sabes mirarlos, reconoces su muerte, como quien oye el vuelo en la sombra de un pájaro. La luz es un aroma cada día más tenue. La luz en ti se cumple, no termina. Has perdido los ojos. Ya no crees en la noche. También
La sed se marcha con los ríos. Es impresionante. Este fondo es la leche. Bueno, estamos en los ríos y evidentemente no hay un río que no tenga puentes. Ahora tenemos unos cuantos puentes. El último puente le han puesto un nombre los políticos que no saben nombrar a las cosas. Bueno, sí saben nombrarlas, pero con frecuencia utilizan las palabras con un sentido distinto al que tienen normalmente, digo yo, porque siempre pretenden confundirnos. Los poetas no. Los poetas no pretenden confundirnos ni iluminarnos, para nada. Decía que los ríos se asocian inevitablemente a los puentes. Ahí abajo tenemos, los políticos lo nombraron el puente de los poetas. Nadie lo llama el puente de los poetas porque es una cursilada, claro está. Un puente. Además que es una preciosidad de puente. El puente de los poetas. Bueno, hay que agradecerlo a los políticos de ese momento porque es verdad que tenemos poetas que merecen un puente. Pero no de los poetas todos juntos, porque hay poetas ilustres, y hay poetas menos lustrosos. Lo que no hay, no suele haber, es poetas no ilustrados, porque cuando un poeta es no ilustrado, no sabe ni lo que dice. Pero bueno, puentes, vamos ahora con puentes. Gracias. Para hablar de los puentes, yo voy a referirme a un puente que veía. Yo vivía en Canarias y cuando me vine a Zamora no me dieron destino en Zamora, sino me dieron en un pueblo que está a 8 leguas de Zamora, donde dice la canción que es la gente más honrada y la más trabajadora, el Bermillo de Sayago. Entonces todos los días iba yo a Bermillo de Sayago y me encontraba a la derecha del camino con un puente así, lejanito, pequeñito, un puente de Sogo, se llama así, que no tiene prácticamente río, es un, como llaman allí, una ribera, un arroyo. Y me emocionaba aquel puente que había quedado sin uso, porque había un puente más grande. Y entonces yo veía ese puente y pensaba que eso era un poco un símbolo de lo que le estaba ocurriendo o le había ocurrido a la poesía. La poesía se había convertido en... Lo fue siempre, siempre fue un puente, porque la poesía nos lleva a otra orilla, nos lleva a otra realidad a través de la palabra. Entonces yo veía aquel puente y pensaba que no era solamente un puente, era la poesía, esta abuela boa de la literatura que algunos seguimos practicando, no sé por qué, porque no nos hacemos ricos. Ese poema pertenece a un libro que no se llama libro, porque como yo iba escribiendo anotaciones en un cuadernillo en plástico, pues lo llamé cuaderno y así salió publicado, Cuaderno de Otoño. Ahora está publicado en otro libro que tiene otro aspecto más, más importante, pero la primera edición de Cuaderno de Otoño es un libro precioso. Juan Manuel decía que era un breviario para caminar por el otoño, para salvarse del otoño, para salvarse del frío y de las nieblas. Evidentemente no es un libro de otoño triste, contra todo pronóstico, porque los libros de otoño parece que siempre son elegíacos, de pérdidas, se está perdiendo la vida, se está perdiendo la juventud. Pues ese libro no, porque yo acababa de recuperar Zamora. Yo venía de Canarias y todas las tardes, mientras mi hija dormía la siesta, aprovechaba para dar un paseo, aunque hiciera así. Entonces me llevaba la libretita y así fue surgiendo ese cuaderno. De ese cuaderno, este poema. Hay puentes que atraviesan perpetuos estiajes, por los que ya no cruzan la ribera paisanos ni guitarras, y sin servir a nadie, ni siquiera a sí mismos, se entregan al paisaje y hacen tiempo a la brisa. Son puentes sin oficio y sin razón de ser. Los ríos que salvaron han variado su curso. O sucede que hay puentes más anchos y más sólidos. Algunos se quedaron sumergidos en pantanos profundos.
se divisan de lejos estos puentes pequeños. De lejos se comenta, qué bonito. Y el mismo comentario es excedente. Este es tiempo de puentes que perdieron su río. Me voy a hacer cabaña bajo el arco. Y si vienen riadas, que se me anegue el pecho para decir el agua. Al menos esa voz en que se baña el alma del ahogado devolverá a mi puente la razón de su río. No he terminado, no se hagan ilusiones. No tengo calculado media hora, pero yo creo que la media hora. Vale. Bueno, pues gracias. Sí. Gracias. Bueno, les decía que el Duero acompaña a estas peñas de esta ciudad. Y los ciudadanos de Zamora acompañan mucho al río. No les pasa como a los sorianos. Ustedes recuerdan ese romance del río pasando por Soria. Nadie se acerca a verlo. La ciudad le vuelve la espalda. No, pues no. En Zamora a la gente nos ha gustado mucho el río desde pequeños. Íbamos a bañarnos cuando el río era la única playa que teníamos en Zamora. Y íbamos a pasear, han paseado todos nuestros mayores por las orillas y, bueno, pues no es un lugar al que no miremos como los sorianos. Vaya usted a saber si es una postura, ahora se llama, es, los jóvenes llaman, hacer posturas, ¿cómo lo llaman? Postureo. Postureo, eso. A lo mejor es un postureo del poeta del 27, de Gerardo Diego, eso de que para ponerse melancólico y tal. Aquí en Zamora sí bajamos mucho al río, mucho, y hemos bajado siempre. Bueno, pues el río y Zamora y los puentes son importantes. El poema que voy a leer a continuación es precisamente un poema dedicado al río del Duero. Un poema de Claudio Rodríguez, nuestro gran poeta. Porque es que volvemos a lo de siempre. Yo creo que ustedes han tenido una suerte inmensa, no de tenerme a mí aquí, sino de tener la oportunidad de oír a los poetas zamoranos con una voz que no es la de ellos, claro está. Pero bueno, es la mía, ¿qué le vamos a hacer? Si fuera la de ellos sería distinta. Vamos con el ruido del Duero. Fíjense, el poema del río del Duero, el río del Duero es un poema que a mí cuando estaba en Ceuta haciendo la mili me hacía llorar. Me hacía llorar porque me recordaba todos los lugares de mi infancia, los lugares, aquellos del romancero, del romancero evidentemente no es la infancia, no soy tan viejo. Pero me hacía recordar muchos rincones de Zamora en el poema, porque está plagado de rincones de Zamora. Al ruido del Duero, de Claudio Rodríguez. Vamos con él. Van a ver la diferencia. ¿Eh? El poeta, este. Esto es la leche. Al ruido del Duero. Y como yo veía que era tan popular entre las calles, pasé el puente y adiós, dejé atrás todo, pero hasta aquí me llega, quitádmelo, estoy siempre oyendo el ruido aquel, y subo, ando de pueblo en pueblo, pongo el oído al vuelo del pardal, al sol, al aire, yo qué sé, al cielo, al pecho de las mozas, y siempre el mismo son, igual mudanza. Qué sitio este, sin tregua, qué hueste, qué altas lides entran a saco en mi alma a todas horas. Rinden la torre de la enseña blanca, abren
aquel portillo es silencioso, el nunca falso. Y eres tú, música del río, aliento mío hondo, llaneza y voz y pulso de mis hombres. ¿Cuánto mejor sería esperar? Hoy no puedo, hoy estoy duro de oído tras los años que he pasado con los de mala tierra. Pero he vuelto, campo de la verdad. ¡Qué traición hubo! Oíd cómo tanto ruido, tanto tiempo y tanta empresa hacen un solo ruido. Oíd cómo hemos tenido día tras día tanta pureza al lado nuestro, en casa, y hemos seguido sordos. Ya ni esta tarde más. Sé bienvenida mañana. Pronto estoy. Sedme testigos los que aún oís. Oh río, fundador de ciudades, sonando en todo menos en tu lecho, haz que tu ruido sea nuestro canto, nuestro taller en vida. Y si algún día la soledad, el ver al hombre en venta, el vino, el mal amor o el desaliento asaltan lo que bien has hecho tuyo, ponte como hoy en pie de guerra, guarda todas mis puertas y ventanas como tú has hecho desde siempre, tú a quien estoy oyendo igual que entonces, tú río de mi tierra, tú río duradero. Bien, una ciudad en una peña, un río por la izquierda, un río por la derecha y cuestas. Cuestas por un lado, cuestas por otro. No son las de Vigo, pero también Zamora es una ciudad de cuestas. Tenemos una cuesta famosa, la cuesta de la cabeza del moro, Valborraz. Una cuesta fatídica donde colgaron una cabeza allá en la Edad Media. Pero hay cuestas por todas partes. Ustedes mismos habrán visto que para llegar desde el autobús a la zona alta, que es donde estamos, han tenido que subir una cuesta. Y cuando bajen al autobús tendrán que bajarla. Lo mismo de que vayan por la izquierda y vayan por la derecha. Cuestas y más cuestas. Las cuestas hacen que la ciudad sea incómoda. Y la ciudad, como todas las ciudades, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A veces, como toda ciudad pequeña, tiene más inconvenientes que ventajas. El poeta, el poema que voy a leer ahora, es un poema que habla de los escondites que necesitamos los poetas y todos los seres humanos para salvarnos un poco de las angustias que produce la vida urbana, pero también que produce la vida misma, sin urbana, porque eso de la vida urbana es la leche, no, la leche es la vida, y en todos los sentidos, unas veces es la leche y otras veces es la leche, pero es la vida, y no queda más que hablar de ella. Por eso a mí me gusta mucho este poema de Tomás Sánchez Santiago, otro de nuestros grandes poetas, que además lo tenemos trasladado a León, y de vez en cuando nos viene a ver. Es un poema que se titula Capaz y habla de las cuestas. Imagínense los que tenemos que usar motor para conducirnos por esta ciudad, y cuando no tenemos el motor a mano, lo que es una cuesta. Pues no se pueden imaginar lo que ha significado para mí desde hace mucho tiempo este poema Capaz. Reúne el valor exacto para empezar el día. Con los primeros timbres empiezan a quemarse las fórmulas del sueño. Y tú inicias las duras cuestas de la mañana, brillantes y molestas, como miel del verano rezagada en los hombros. A tu lado, los nombres, las cifras, caen a plomo, y el ruido de las calles, qué cruel mercadería que
que hoy no entiendes. Tú sigues con la dulce tormenta de otro nombre en los labios. Y empiezas a bajar, al fondo de la tarde, allá donde te aguardan las paredes con sol de algunas calles últimas, que te dejan sin sueño si las miras de frente. Al fin, rendido y simple, sabrás acomodarte a las terminaciones, la noche y sus ofertas. Y cuando te abandonen los sables del pudor, creerás que has sido, al menos, capaz de merecer la rosa negativa que el día deja a la puerta de los que no se rinden y saben que hay alivio en recorrer a solas los palacios helados del pensamiento, donde ya no hay convocatorias, ni afán, ni compañía, solo una longitud de visitas terribles salta por la ventana a reponer el mundo, ahí, en los almacenes fríos de lo habitual, donde alguien ha encendido, capaz y sin permiso, la luz de la extrañeza. A mí me da una envidia. Bueno, me he saltado porque lo tenía tomado aquí. Hablaba de que a veces es necesario huir de las ciudades, pero el poema que voy a leer no es una huida realmente. Se titula Escondites y es lo que necesitan los poetas y los seres humanos de vez en cuando, escondites, camuflarse. Es un poema de un poeta que es un poeta del camuflaje, porque uno de sus libros más importantes se llama Zoo y Lógico y es una maravilla de libro, porque es una colección, una galería de... No voy a hablar mucho de él porque está presente y entonces va a decir que le estoy dando jabón y no es cierto. Además, le doy jabón porque me da... Es un camuflaje el zoológico. Va pasando por todos los animales que él le ha apetecido como en un zoológico, pero en realidad esos animales son seres humanos, son nuestros vicios, nuestras costumbres, nuestras majaderías, nuestras glorias. Por tanto, de alguna manera es un camuflaje. Bueno, pues vamos al poema Escondites, del libro... La conspiración del dolor. Ay, la edad hace unos estragos tremendos. Escondites. Con tu permiso, Maxi. No es difícil hallarlos. Si impides que te toquen el halo de la luz, si mugido por el hielo, un viento casi marzo se te posa en la piel, te acanidona el alma. Bastará con que hundas la mirada en el agua sin cauce de los locos o en la sinceridad de los entierros para entender la lengua silenciosa de las atormentadas azucenas, que sumerjas las manos del deseo en el roto de un bolso sin memoria o en la triste cintura de la mar, para saber que todo se deshace entre los fuertes dedos del olvido. Que esperes la palabra precisa y necesaria, como el que aguarda a redimir su sed con la luz de una gota de lluvia en el desierto, para encontrar el eco y sus desmanes adormecidos en los pechos del día. ¿O será suficiente con que sepas buscar en el terco silencio de las cosas, en cada decisión, en cada pérdida? Mi querido amigo Martín, mi querido
dicen que los poetas somos malvados. A mí me llena de orgullo. Yo digo a veces que he tenido la inmensa suerte de vivir en una época de oro de las letras en esta ciudad. No solo de las letras, también de la pintura, de la escultura. Y como es una ciudad pequeña y no tenemos mucho que hacer porque hemos dejado la agricultura, pues nos damos a cualquier vicio. Pero bueno, mientras nos demos estos vicios del arte, tampoco le hacemos daño a nadie. En todo caso, le podemos hacer un poco de daño a los políticos, pero ya se encargan ellos de no contar con nosotros para nada, afortunadamente. Bueno, el poema que voy a leer a continuación es el que yo considero más que ninguno mi maestro. No porque me haya servido para imitarlo o me haya enseñado mucho sobre la escritura, sino porque él era maestro hasta que se jubiló. Es un hombre que ganó el premio Adonais, un poeta reconocido, no solamente a nivel local. Es Jesús Hilario Tundidor. Para mí, Jesús Hilario Tundidor tiene un libro que es también un santo de mi devoción, que es Tetraedro. Es un libro raro, porque Jesús es un hombre que constantemente quiere ser distinto a sí mismo. No lo consigue, porque nadie lo consigue, pero siempre está experimentando. Y Tetraedro es un experimento. A mí ese libro me gusta especialmente. Voy a leer un poema que es un auténtico experimento, porque, como todo el libro, mezcla lo tradicional, lo de todos los días, y nos da una visión del amor, es un poema de amor, nos da una visión del amor extraordinaria. Es una canción para María Teresa. María Teresa, ya saben, María Teresa es un personaje de la literatura gracias a Espronceda, el canta Teresa, y bueno, parece que Teresa es una obsesión. Pero verán qué cosa más rara es este poema. Se titula Canción Última para María Teresa, pero en realidad es una oración. Como esta ciudad es tan rara, ustedes mismos han estado viendo un museo de cosas antiguas en un local absolutamente moderno y delirante. Pues en todo estamos igual, nunca sabemos exactamente por dónde andamos. Fíjense qué poema más bonito. Ave María, purísima, Teresa, fresa, roja, nubil, árbol sereno cuyo verde cayó sin esperanza. Danza la muerte hoy, muerde la muerte. Pienso en los amorosos pasos, cielos azules, rasos, mañanicas de oro sobre los pinos. Amo tu corazón, tu cuerpo, la inaudita ternura de tu pelo en mi hombro y tu hermosura. Días abandonados, días de juventud, no recuerdes. Las huellas te llevarán al mar. Hay huellas frías, cárceles de la altura. Se ofrecen, se ennoblecen aquellos cuerpos, aquellas pusilánimes palabras donde el amor se hizo amor. Fresa, Ave María purísima, Teresa, roja, hoja única de mi vida. Bueno, pues vamos a ir terminando, porque ustedes tienen que seguir. Y tampoco quiero yo robarle a los comerciantes de esta ciudad la oportunidad de que tengan una botella de vino, un poco de queso, no quiero, ni se me ocurra, ni se me ocurría. Al contrario, yo, gran camuflaje entre el vino, el queso, las murallas, pues les he largado unos poemas. Y voy a terminar con uno
que yo escribí en Lanzarote y que le dediqué a uno de estos poetas, a Tomás Sánchez. Se titula... pertenece a un libro que se titula Epistolio. Ya ustedes me van a decir que Epistolio es una palabra que no existe, pues efectivamente no existe. Pero como los editores son como peor que los poetas, el editor que editó el libro Epistolario, que era como se titulaba, se lo puso a la italiana y le dijo Epistolio. Y a mí me hizo gracia, porque como no eran cartas serias, no eran cartas definitivas, no eran cartas que intentaran descubrir las filosofías últimas, el rerum natura y esas cosas, no. Pues me pareció bien que se llamara solo Epistolio, y así lo dejé. Bueno, pues yo creo que voy a terminar con ese poema. También es una visita a Zamora, también hablo de la ciudad. Al poeta Tomás Sánchez, desde el acogimiento atlántico. Las ciudades, Tomás, y sobre todo aquellas que volvieron en niebla nuestra infancia, dejan huellas recónditas en quienes fuimos muy poco complacientes con su historia y amamos vivir en carretera. En los ratos perdidos, cuando se hace severo el peso de los días, nos hallamos confusos y creemos que nuestro yo, borroso y polvoriento, sigue cercado allí, entre sus muros tercos, sus conventos inhábiles, las portezuelas movedizas y los bares. Y los besos que dimos bajo las frondas frescas de estivales paseos, arropados de abrazos ocultos y amorosos, se allegan a nosotros y alumbran con nostalgia la incertidumbre ardiente de la carne. Sabemos que hace tiempo un puente quedó atrás, los remolinos ávidos del río, las sonoras azulas, las aceñas, el cabañal antiguo, tantas torres que ataron, que dijeron adiós al día, sin torzar, ataron sin embargo la memoria. Que había vecindario no es incierto, pero dime, ¿quién espera, Tomás? ¿Quién nos espera? Se han seguido las gentes a las horas y los hombres acuden solícitos a sus obligaciones. Con naturalidad nos nombra forasteros quien se topa en sus calles con el presente nuestro que enajenó los ojos. Respiramos marinos aires raros. La comida diaria en nuestra mesa creció en campos insólitos y olemos a olores diferentes. Por si esto fuera poco, los días nos añejan en otras latitudes y los rostros heridos desmienten la costumbre. Nosotros, que no somos los mismos, como nadie es igual a lo que era, confiamos en gratas bienvenidas. Y al regreso sentimos que el hueco que habitamos ya no existe. La ciudad se defiende ante nuestra mudanza y acuña en tal ausencia una moneda nueva con efigie de olvido. Allá, en el mato grosso, el mundo de la gente, ya lo sabes, era la sola tribu. Y en ella se explicaba y resumía el ser y su existencia. En fin, ¿quién se interesa porque el mundo no se acabe, donde no haya el remedio de sus horas? Y mira, bien pensado, nadie que viaje a Hades recibirá al regreso albricias de los vivos. Para todos, la vida es alfarera. El mar gesta marinos marineros y la ciudad encierra a ciudadanos. Más sabios y más contentos y alegres con
la recitación de estos poemas. Y ahora tenéis la oportunidad de preguntarle cosas de su vida o de su obra. Mejor de mi obra, porque hay mucho que contar. Si fuera una estrella del rock, tendría ese morbo, pero decía García Calvo, eso se lo he oído yo. Otro gran escritor zamorano, filósofo. Decía que las poetas no tenían nada de particular, que eran gente muy vulgar. Por tanto, no eran del pueblo. Él no era vulgar, no era nada vulgar, pero él se camuflaba así porque llevaba puesta una bandera que era la de la libertad. Y entonces, pues, llevaba un atuendo bastante singular. Los que lo conocimos y lo vimos, pues, sabemos que lo llevaba siempre, yo lo llevo siempre. Yo lo recuerdo cuando yo era muy jovencito y tenía yo novia, él también tenía una novia. Y lo recuerdo en los tres árboles, sentados en un ribazo, ella con un vestido blanco de moda, Glim, de aquella de los años 70, y García Calvo con sus naranjas, sus limones y su fular, en plena furia del calor, en el ribazo del río. Era libre, era un hombre libre. Sí. Cuéntanos algo de León Felipe. Pero vamos a ver, yo tenía claro una cosa. Yo, si queréis, os leo un poema de León Felipe, pero yo he sido profesor de lengua y literatura toda mi vida. Y yo no quería que hoy fuera esto una clase de literatura. Yo quería que fuera un recorrido ameno por la poesía. Y bueno, ustedes han sufrido estoicamente el recorrido. Y hasta con buena cara, es admirable, ¿no? Así es que tampoco quiero avisar, pero bueno, vamos a leer un poema de León Felipe, porque no lo podemos olvidar. ¿Le conociste personalmente? ¿A León Felipe? No. A todos los demás, sí. A Claudio Rodríguez sí lo conozco. Pero este me quedó un poco al hermano en el tiempo. Ah, no sé si leo cuando la guerra civil ya había México. Pero mira, este poema que lo tienes marcado porque es verdaderamente un poema precioso. Me gusta además porque yo creo que hay que ser así. Como él dice, ser en la vida Romero. Romero solo, que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre. Y sin pueblo. Ser en la vida Romero, Romero, solo Romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, solo y ligero. Ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa y la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, y como el cómico viejo, digamos, los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía Hamlet a Horacio, viendo cómo cavaba una fosa y cavaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve. Cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo. Lo hizo Sancho, el escudero, y el villano Pedro Crespo, que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros.
uno en actitud de... Las pequeñas las tiré yo. Casi. Alguien antes me ha preguntado por uno de los carteles negros que si era un montaje o no era un montaje, no me acuerdo quién. Si ven por toda la sala hay carteles negros. Esto eran mascaradas. Las mascaradas existían. Ese es el negro, ya no, eran de un pueblo de Burgos que se llama Becerreyes. Pero esta sí, sigue existiendo aquí en Zamora. Se llama Zangarrón, es de un pueblo de Zamora de Montamarta. Antiguamente era con 12 años, porque ya se pasaba el periodo adulto. Ahora es con 18 años. Se celebra el 1 y el 6 de enero, por lo cual ya le queda poquito. Y lo que se hacía era, lo que supuestamente son los pantalones, son unas toallas. Y lo que supuestamente es una camisa, es un mantel. Porque una idea, una vez más, la idea de reutilizar y de reaprovechar todas las metas. Perdón, todos los materiales. Lo único que era único y lo tenían que hacer ellos era la máscara. Lleva tridentes y cencerros para asustar a los niños. Lo que se hacía es, se trata de un paso de la niñez al periodo adulto. Entonces, todo el pueblo se metía en la iglesia a rezar por él y él tenía que estar fuera. Una vez había acabado la iglesia, él entraba, le hacían una mesa especial a él y según salía, se supone que ya era un hombre. Entonces, ya era cuando tenía el tridente, estaba con el cencerro todo el día y asustaba a los niños. Y además hacía pues grandes comilonas y bebidas. En cambio, esa de ahí es de la zona de Salamanca, se llama Guirrio, y es una máscara que, como ven, es muy colorida. ¿Por qué? Servía para ahuyentar los malos espíritus y en invierno. Era una manera de atraer la primavera, que la primavera con tantas flores es muy colorida. Aunque lo vean así y parezca algo efímero, realmente pesa 10 kilos y cubría toda la cabeza. Simplemente se veían los ojos, la nariz y la boca. ¿Vale? Y de momento, hasta aquí puede ser. Hay otra planta, pero ustedes no tienen más tiempo. Si tienen alguna pregunta, duda o quieren ir a ver la planta, o simplemente de paseo, como quieran. Pues sería la parte de atrás.